Dos menores de edad fueron aprehendidos por ser los presuntos autores de un homicidio en Tuluá. Voraz incendio causó daños en pleno centro del Cairo, en el norte del valle. Alcalde clama por ayudas. Policía rechaza violencia de género en Andalucía. Hombre agredió a su compañera sentimental de 42 años y a su hijastro de 16 años. Vallecaucano capturado en Valledupar por lanzar paquetes hacia el interior de una cárcel. Familiar de interno de la cárcel denuncia mal estado de los alimentos que compran. Personero delegado para interés público dice que se hace en estos casos. En deportes, la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora realiza adecuación de las canchas en Tuluá. Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. Un hombre de 25 años fue asesinado en la Villa de Céspedes. Los presuntos agresores eran dos menores de edad, quienes fueron aprehendidos por las autoridades. El homicidio se registró sobre la carrera segunda B con calle 19 del barrio Guayacanes, zona occidental de Tuluá. La víctima se desplazaba en una bicicleta y quien fue identificada como Luis Fernando Montes Rendón, de 25 años. Bueno, se nos presenta un homicidio con arma de fuego de un joven que se movilizaba en una bicicleta por el sector de Guayacanes. Es importante mencionar a toda la ciudadanía que de este caso tenemos dos personas capturadas. Tenemos el arma de fuego ilegal, la cual está percutida y disparada, con la que cometieron el hecho delictivo, y eso se da gracias al apoyo de la comunidad, del sector, gracias a la reacción oportuna tanto del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes como del grupo motorizado de nuestro municipio. Entonces, un resultado frente a este hecho de homicidio, vamos a dejar a estas personas a disposición de la autoridad competente y esperamos con mucho respeto que los fiscales y el juez como tal tome la decisión de que estas personas queden privadas de la libertad. Los dos aprehendidos son adolescentes de 17 años. Son capturados en flagrancia y allá el arma de fuego ilegal. Esa arma será enviada también para el cotejo balístico con el fin de determinar si ha participado en otros hechos delictivos en el municipio de Tuluá. Al parecer, uno de los capturados es hijo de una mujer, alias Sombra, la cual había sido capturada alrededor de un mes atrás en una operación estructural que hicimos en ese mismo sector, y esta persona había quedado generando el control del tráfico local de estupefacientes exactamente en el sector de Guayacanes. Los aprehendidos y el arma de fuego fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Los organismos de socorro y autoridades tratan de establecer qué originó el voraz incendio que dejó cuantiosos daños materiales en pleno centro del municipio del Cairo, norte de nuestro departamento. Por lo menos 6 locales comerciales fueron consumidos luego de un voraz incendio que se presentó en el municipio del Cairo, norte del valle. La conflagración se originó hacia la 1:30 de la madrugada en pleno centro del municipio del Cairo, norte del valle, zona comercial de esa localidad. Más comercial del Cairo, casas todas de dos plantas en Bareque, construidas en Bareque y Madera, y pues se propagó luego muy rápido. A eso de la 1:30 pues se reportaron a bomberos casi faltando 13 minutos, era la 1:47 cuando sonó la sirena. Mientras ellos llegaron al sitio del incendio ya eran las 2:05. Realmente ellos fueron muy rápidos y todo, pero no, realmente el fuego se propagó rápidamente. Es Bareque, es Madera. Eran muebles de todo, eran negocios de comercio, porque todos en el segundo piso pues vivían familias, en el primer piso eran puros establecimientos de comercio, almacén de electrodomésticos, almacenes de ropa, almacén de verduras. El mandatario de esa localidad expresó que tras el incendio no hay reporte de víctimas ni lesionados. La impotencia de los bomberos, porque realmente no tienen un carro tanque, no tienen la maquinaria adecuada, pero al menos pudieron controlar y evacuar familias para que no hubieran pérdidas humanas, que fue lo más importante. Pero en total se cayeron 7 viviendas de dos plantas, pues 2 de una planta fueron afectadas, pero realmente pérdida total de todos los bienes de las personas que vivían allí. La emergencia fue controlada por bomberos de ese municipio hacia primeras horas de la mañana de este miércoles. De verdad que sí, colapsó totalmente la vivienda. Impresionante, me da mucha tristeza porque yo estoy desde que inició el incendio hasta este momento, estamos aquí en el sitio de los hechos.
está la Defensa Civil, está el Ejército Nacional con el nuevo coronel, los que nos acompaña, y de verdad que se está haciendo un trabajo. Pero sí, da tristeza ver las familias cómo quedaron de con una mano atrás y otra adelante para empezar de cero. Ya, sí. Realmente aquí hay incendios que ocurrieron, es una sola casa y han corrido, pues se ha apagado, pero un incendio de esta magnitud nunca en la historia del Cairo se había presentado. Ahora el gobierno de ese municipio espera ayuda de la gobernación del departamento del Valle del Cauca para las familias que lo perdieron todo. Las autoridades rechazaron el más reciente hecho de violencia de género que se presentó en el municipio de Andalucía y recordaron que existe la línea 155 para denunciar todo caso de violencia contra la mujer. El comandante de la Policía de Andalucía lamentó que en este municipio se sigan presentando hechos de violencia de género. Tenemos que decir que las herramientas legales existen, ya hay todo un protocolo, un procedimiento ya establecido, ya las instituciones sabemos qué hacer, hay una coordinación que nos permite a nosotros actuar en estos casos. Entonces la invitación es a las mujeres que se sienten víctimas de cualquier tipo de violencia, que se acerque a cualquier institución, que ahí ya sabemos qué hacer y le podemos atender el caso lo más pronto y lo más rápido posible, pues, para salvaguardar su integridad física y su vida, que es lo más importante, ¿no? El oficial recordó que el hombre agredió a su compañera sentimental de 42 años y a su hijastro de 16. Tocó hacer un procedimiento, tocó usar la fuerza, pues, que nos permite el Estado para ello, para poderlo reducir y para poderlo trasladar, pues, a la URI. La persona presenta heridas o lesiones, pues, en diferentes partes del cuerpo, al igual que su hijo, y por lo tanto, pues, la persona se capturó y se presentó ante la Fiscalía General de la Nación, y el día de ayer fue presentado ante un juez y él ordenó detención domiciliaria. Pero hago la claridad, no es dentro de la misma residencia donde él mora, fuera del municipio. Las autoridades expresaron que estarán recepcionando las denuncias relacionadas sobre violencia de género. Sí, la información que tenemos nosotros es que la persona había pagado condena por homicidio y ya tenía casos reportados por violencia intrafamiliar con otra mujer o otras personas que fue su compañera permanente. Todo hecho de violencia de género puede ser denunciado además a la línea 155. Un hombre natural del Cerrito Valle fue capturado en Valledupar tras ser sorprendido por las autoridades arrojando estupefacientes, licor y celulares hacia el interior de un centro penitenciario. Con una cauchera gigante, el capturado de 24 años fue sorprendido manipulando el artefacto con el que se lanzaba paquetes hacia el interior de una de las cárceles más seguras del país. En el operativo fueron incautados 73 paquetes con 35 gramos de cocaína, 1.800 gramos de marihuana, 80 paquetes de estimulante sexual, 38 botellas de licor, 14 celulares, 60 SIM card, 26 cargadores y 14 manos libres. Los elementos eran envueltos en arcilla y copor y cinta para evitar que se rompiera tras el lanzamiento de más de 60 metros desde un costado del penal. El capturado natural del Cerrito y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Y mucha atención con esta noticia que se presentó en el norte de nuestro departamento. En cámara de seguridad de un establecimiento comercial en Roldanillo quedó registrado el supuesto cambiazo de unas joyas que se habían dejado en prenda por un celular de alta gama. Los encargados del establecimiento aseguraron que se las cambiaron por otras sin ningún valor. En las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial se puede apreciar cuando el hombre ingresa al lugar. Luego de ser atendido, esta persona logra recibir un celular de alta gama a cambio de dejar unas joyas que supuestamente son de oro. Los encargados del establecimiento aseguran que comprobaron efectivamente las joyas eran de oro y al hacer el negocio con el señor, este ágilmente logra hacer el cambiazo de estos elementos. Posterior a esto, el hombre manifiesta que en unas horas regresaría con el dinero en efectivo. Pasado el tiempo y al ver que ese sujeto no regresaba, vuelven a revisar nuevamente las joyas, pero descubren que ninguno de los artículos eran de oro. Tulueñas, tulueños, soy William Peña Sabogal. Los invito al gran ágape espiritual este 31 de diciembre en la Santa Cruz del Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones recibidas en el 2018. Pediremos por la gloria y las bendiciones del año 2019. Pediremos de manera especial por nuestros hermanos los venezolanos, por nuestro país, por nuestra ciudad. Los espero.
Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias, pero ya regresamos con más información. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. En estas fiestas yo regalo seguridad vial. Por eso desde la Gobernación del Valle trabajamos sin descanso para que viajes seguro por las vías del departamento. ¿Y vos qué regalo de seguridad vial le vas a dar a tu familia? Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicán es la casa de su mascota. No. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Gracias por preferir CNC Noticias. Continuamos con más información. La familiar de un interno de la cárcel de Tuluá denunció ante CNC Noticias el presunto mal estado de un almuerzo que compró en el interior del centro penitenciario. Pide que se investigue este caso. Nosotros compramos los alimentos en el vivero de la cárcel. Al ingresar nos entregan los alimentos, vamos a compartirlos con nuestros familiares y nos ha salido ya varias veces la comida en descomposición, los chorizos con baba, el arroz prácticamente ya vinagre, el pollo esta vez nos salió el pollo podrido, incluso tenía una salsa acompañándolo, pero podrido, olía a podrido. Pues nos parece injusto que nos cobren la alimentación para compartir con ellos a 9,000 pesos, una caja de comida, una tajada, un pedazo de pollo y un pedazo de carne, 9,000 pesos, y encima de esto nos salga en descomposición. ¿Esa comida es la que ustedes compran como visitantes o es la que les da la cárcel a ellos como internos? No, pues esa es la que nosotros compramos como visitantes, y esta es la que nosotros compramos como visitantes, ¿cómo es la de ellos adentro? Esa es la pregunta de nosotros. ¿Ustedes hicieron el reclamo? ¿Qué les dijeron? Nosotros exigimos que por favor nos devolvieran el dinero
para poderle ingresar otras cosas a ellos, comprarles otras cosas a ellos, y nos dijeron que el dinero no lo devolvían. Videos, pruebas, comida, tenemos una caja de comida que a duras penas la logramos sacar de este domingo. Este domingo fue la visita, y ese día tenemos el video, tenemos una caja de comida congelada aún, que si la abrimos, incluso el olor es asqueroso, horrible. Ya pusimos la denuncia en la alcaldía, en la personería, en derechos humanos, ya pusimos la respectiva denuncia, queja, ya pasamos el informe. Queremos que por favor el inspector de sanidad se haga cargo de esto, se haga cargo de revisar los alimentos los cuales los reclusos comen a diario y los que nos van a vender a nosotros, porque pues son mujeres en embarazo, mejores de la tercera edad, personas que esto les puede causar una intoxicación, incluso llegar hasta la muerte con un alimento de esto, más un pollo y un pollo podrido, un pollo verde. Sobre este caso se pronunció el personero delegado para el interés público, Alonso Montero, quien explicó que la cárcel de Tuluá atraviesa por circunstancias de hacinamiento, cuyas consecuencias son atendidas por el Ministerio Público para atender las quejas de los internos y de sus familiares. CNC Noticias intentó obtener respuestas sobre la denuncia de parte del Centro Penitenciario de Tuluá, pero el director se encuentra en vacaciones, único autorizado para hablar del caso. Ah, fue pucha, y la persona encargada de... En ese momento no se encuentra acá. No, el subdirector, teniente. ¿La subdirectora? ¿Ah, es una subdirectora? Sí, señor. Es que tenemos una denuncia, quisiéramos saber qué respuesta hay sobre la denuncia. ¿Denuncia de? Sobre un tema delicado con los internos. Entonces quisiéramos saber una respuesta por parte de la dirección o subdirección. Entonces déjeme un momento, yo lo llamo y a ver qué le dice. Voy a llamar al teniente a ver qué dice, o al capitán. ¿Pero él no está en vacaciones? ¿Ah? ¿Él no está en vacaciones? No, el otro capitán. Ah, bueno. Por tal motivo consultamos al personero delegado para interés público, Alonso Montero, quien ha estado pendiente de las diferentes situaciones que se presentan en la cárcel. Bueno, constantemente la personería adelanta diferentes visitas al centro carcelario, precisamente verificando estos importantes temas. Pero no solamente la personería, en este momento también se ha creado una comisión de carácter departamental liderada por el procurador regional, en la cual hacemos parte, no solamente las personerías, sino también las procuradurías provinciales, y se está trabajando en todos esos temas. Pero dentro de estas visitas hemos podido constatar de que los alimentos reúnen las condiciones de salubridad básicas necesarias, ¿sí? Entonces, también es importante decirle a la comunidad que si alguno tiene alguna queja y si de pronto tiene alguna evidencia, con mucho gusto se acerque a la personería, que allí le daremos trámite a la respectiva queja y verificamos pues la ocurrencia o no del respectivo hecho. El personero delegado asegura que la alimentación que se le brinda a los internos es distinta a la que se vende a los familiares que los visitan. Inclusive en una de las visitas que nosotros teníamos, preguntábamos sobre el tema de la alimentación que le vendían a las personas que van a hacer las visitas, y pudimos constatar de que es la misma alimentación que compran los mismos guardianes de allá del centro penitenciario. O sea, no es que se le haga aparte, es la misma alimentación. El funcionario del Ministerio Público extiende su voz de apoyo a los familiares de los internos que se sientan afectados por ese tipo de eventualidades y les invita a comunicarse directamente con la personería. Los entendemos totalmente, ¿no? Tener a su familiar privado de la libertad es supremamente complicado. Hacer las filas para ingresar, estamos hablando de 1.500 internos, entonces hacer la fila para ingresar es supremamente incómodo, es supremamente difícil, pero un poquito también de paciencia en medio de todas las necesidades, y acudir a todos los canales, a los entes de control, para nosotros verificar qué situación se está presentando. Nosotros a diario recibimos quejas del tema de salud, tenemos línea directa con la FIDUPREVISORA, con el consorcio PPL, que son los que se encarga del tema de salud de los internos, y los ponemos a mover, mejor dicho, a que actúen para proteger la salud y la integridad de estos internos, y pues nada, es básicamente eso, decirle a esos familiares de que se acerquen a la personería ante cualquier irregularidad para nosotros atender el caso como debe ser. Desde la personería se hace seguimiento a todas las denuncias que se presenten por parte de los familiares de los internos.
CNC Noticias consultó al abogado especialista en derecho penal William Peña Sabogal, quien analizó las denuncias frente a la situación actual del centro penitenciario del Corazón del Valle. Según el abogado especialista en derecho penal William Peña Sabogal, el problema de la cárcel de Tuluá es uno más en medio de la gran problemática en todos los centros penitenciarios del país. Las cárceles todas están en un completo hacinamiento y eso ha traído problemas de convivencia. En el pasado, no muy lejano, los familiares de las personas internas podían entrar a la alimentación. Eso ha ido cambiando por circunstancias internas del IMPET, que desconozco, pero en el entendido en que ingresar alimentos podía ser muy peligroso por algún tipo de contaminación o algún tipo de enfermedad viral que pudiera ocasionar problemas a los internos. Yo consideraría que por ahí el IMPE a nivel nacional decidió que no se podía entrar alimentos a las cárceles. En el caso concreto de la ciudad de Tuluá, hay un lugar que lo llamamos el vivero. Allí se consiguen varios elementos, dentro de esos los alimentos de las personas que van a ingresar. Situación nada que incluye a los internos, porque los internos de las cárceles tienen dentro de sus cárceles sus propios alimentos, quien los prepare, inclusive hay ahí internos que hacen los alimentos en razón de que trabajan y descuentan pena. Según el abogado, los familiares de los internos poseen varias herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos. Yo creo que la comunidad debería de poner la queja al IMPE Nacional para que de pronto medie y intervenga o vigile si en verdad, porque no sabemos si en verdad está presentando algún tipo de anomalía con esa alimentación. Pudo haber sido un caso aislado, como pudo haber sido un caso generalizado, no lo sabemos. Igualmente la Secretaría de Salud del municipio de Tuluá para que haga interventoría. Igualmente a la personería, igualmente a la Oficina de Derechos Humanos que existen para que se vigile, para que se haga un control. Y también en un momento más propicio intentar hablar con el director o los encargados del IMPET. Asegura que el IMPEC controla la calidad de los alimentos que ingieren los internos y que estos son distintos a los que consumen los visitantes. Hay que tener en cuenta y diferenciar que una cosa es la alimentación de los internos, que es por parte del Estado, que es con una empresa contratada, eso tiene unos requisitos éticos, dietéticos. Eso es un programa alimenticio nacional y vienen protegidos pues por esas organizaciones. Y otra cosa es lo que estamos viviendo en lo que aconteció con los alimentos de las personas que entran a hacer visita. Hizo un llamado a la conciliación para evitar que se puedan tomar directrices desde el IMPEC que afecten a los familiares. De todas maneras, sería muy bueno poner las diferentes quejas para mejorar, no para empeorar, porque sin duda alguna eso va a tener repercusiones quizás y más adelante ya ni le vendan ni le dejen entrar alimentación. Entonces sería muy bueno que se hiciera una mesa de concertación, una reunión entre las diferentes entidades y que la comunidad que está en discordia con este tema lo hicieran de vida respetuosa, cordial, para que se solucione el problema. Finalmente propuso una reunión entre líderes comunitarios y familiares afectados y entidades defensoras de los derechos humanos en una mesa de concertación. Y es que la problemática de las cárceles del país tiene su asiento en el hacinamiento. Tuluá no es ajena a esta situación y por eso desde la personería municipal se ofició a los entes nacionales para frenar la llegada de más reclusos desde otras ciudades del país. El tema de la cárcel de Tuluá, pues como todos los centros de reclusión a nivel nacional, pues son temas muy complejos porque tenemos allí temas de salud, temas de hacinamiento, temas de alimentación, temas de visitas, entonces son diferentes temas, pero como para tocar uno de ellos, por lo menos el tema del hacinamiento, pues precisamente recordemos de que la ampliación de ese nuevo pabellón que se hizo aquí en el centro penitenciario y carcelario fue para solucionar en poco el tema del hacinamiento y pues lamentablemente nos trajeron pues internos de otros sectores del país, desde la costa nareñense y la costa caucana, inclusive también desde Antioquia y desde el Atlántico. A razón de eso, pues la personería, como agentes del Ministerio Público, instauramos un incidente de desacato partiendo de que ya unos internos desde el año 2008 tenían una sentencia de tutela y vamos en ese ejercicio
ejercicio. Ya se han suspendido los traslados de otros centros carcelarios aquí hacia el municipio de Tuluá, entonces ya digamos que al menos en el momento se suspende un poco ese tema de los traslados, y pues el hacinamiento continúa, pero pues al menos ya tenemos ese parte de tranquilidad de que por orden del juez constitucional no se pueden seguir realizando este tipo de traslados. El funcionario del Ministerio Público comprende que estas situaciones puntuales generan circunstancias adversas que causan angustia entre los familiares de los internos que las padecen. Nosotros no tenemos la facultad disciplinaria para el director de la cárcel o para los guardianes, pero como Ministerio Público sí podemos adelantar todas las indagaciones, todas las verificaciones a que haya lugar, y si es el caso de correr traslado, ya sea a los entes disciplinarios competentes o inclusive a la Fiscalía, lo hacemos sin ninguna reserva. La Personería Municipal extiende su invitación para que la comunidad denuncie cualquier irregularidad o anomalía con los internos de la cárcel a tiempo, que pide comprensión sobre la situación que atraviesan los centros penitenciarios en el país. El reconocimiento a más de 50 policías en Palmira y el crimen de una mujer en medio de un hecho de intolerancia en Cali, entre las noticias de nuestro panorama regional. Ella era Scarlett Cedeño, de 19 años, quien fue hallada muerta en su apartamento ubicado en el barrio Panamericano en la ciudad de Cali. De acuerdo con las autoridades de la Sultana del Valle del Cauca, la víctima, integrante de la comunidad LGTBI y modelo webcam, había ingresado con un hombre a su apartamento, pero vecinos del sector no la vieron salir. La policía llega y efectivamente encuentra a una persona sin signos vitales, y al parecer de ya de varios días. Ya indagando con los vecinos y las personas que dan información, sabemos que es una persona transgénero, que desde días anteriores pues obviamente no se había sabido de ella. Se encontró allí en ese lugar. La inspección a cadáver la realizó el CTI, pues ellos están allí en las investigaciones preliminares y obviamente esperando el dictamen de medicina legal para establecer exactamente cuál fue el fallecimiento de esta persona. Ella era Lady Juliet Palacio Pérez, de 32 años, quien recibió un disparo en su cabeza en un aparente acto de intolerancia, registrado en la calle 121 con carrera 28D, en la invasión Villaluz Oriente de la ciudad de Cali. La víctima, gravemente herida, fue trasladada a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que la mujer había sostenido una discusión con unas personas donde vivía por el robo o desaparición de un celular. Donde hay una persona que, pues de acuerdo a la información y las primeras investigaciones que realizan allí nuestra policía judicial, vemos que tuvieron un altercado con las personas de esta residencia. Sabemos que ella tiene alquilado allí una habitación. En horas de la tarde se hace de unas palabras y una pelea con los propietarios de esta vivienda, exactamente con el señor, y de acuerdo a lo que nos manifiestan por el tema allí de un celular, el señor le propina un impacto de arma de fuego a la señora en la cabeza. Posteriormente huyen del lugar la pareja de este sitio. Sabemos que el problema allí al parecer es por el hurto de un celular o desaparición del mismo. La alcaldía del municipio de Palmira realizó un reconocimiento a policías que por su vocación de servicio se destacaron en la Villa de Las Palmas. Fueron cerca de 140 uniformados reconocidos por la ciudadanía, quienes son los veedores del trabajo constante por la comunidad. Con la policía hemos trabajado bien, de la mano, conozco el trabajo tesonero de cumplir bien sus funciones, de cuidar la vida donde viene de los palmiranos. Desafortunadamente Palmira ha ido creciendo y crecen la necesidad y crecen los problemas, pero ahí estamos bien. Este reconocimiento es justo porque hay unos que se destacan más que otros, es motivarlos, todos lo hacen bien, pero hay otros que lo hacen mejor que otros. Ojalá sean más y nos buscaremos los recursos para motivarlos y las medallas para condecorarlos y sean aceptados por nuestra Policía Nacional, por sus comandantes, porque es con el permiso de ellos de que hacemos esta actividad de incentivo. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. Navidad, tan dulce como panela el trébol, tan valiosa como tu presente, llena de esperanza con muchos sueños por alcanzar. Así es, panela el trébol.
primera empresa panelera certificada por el Icontec, endulzando y alimentando a los hogares colombianos para el nuevo año. Salud, energía, nutrición y confianza en nuestra calidad son los propósitos de Panela El Trébol. Es pura vida. Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144, y feliz Navidad les desea Almacén Todo. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernidad. Modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Por cada 16.900 pesos en compras de productos de la lista de Salsamentaria Goloso, incluyendo referencias de Navidad, podrás participar en la rifa de una moto nueva. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigua Subway. Continuamos con más información. El Parque de la Guadua fue el escenario para que la Unidad de Carabineros del Valle del Cauca desarrollara una actividad en beneficio de toda la comunidad venezolana residente en el corazón del valle. Niños y adultos venezolanos disfrutaron de una jornada con novenas, alimentación y actividades lúdico-recreativas. Tuvo una actividad con los hermanos de Venezuela, donde ellos pudieron disfrutar de un día de esparcimiento, de recreatividad con los niños, donde se les pudo realizar un desayuno y un almuerzo, donde el comercio tulueño aportó para ello con los regalos y con lo del almuerzo. Y el grupo de carabineros, como también la Escuela Simón Bolívar y el segundo distrito, aportaron con el pesebre móvil y con las actividades de recreación para compartir con estos niños que observamos a diario en los semáforos, y entonces de esta manera tener un día para ellos diferente. Hacerlos sentir como en casa era el principal objetivo de esta jornada. Sentir a ellos de que nosotros los llevamos como hermanos, como una república hermana, y en esta época tan especial, pues hacerles sentir de que no están solos y que los podemos apoyar en actividades como esta y mucho mejores.
Por su parte, la venezolana Argelia Suárez se mostró complacida y agradecida por esa actividad desarrollada por la institución policial, además del respaldo que ha tenido por parte de toda la comunidad vallecaucana. Me agradecía y sorprendida también porque primera vez, porque ya yo vengo de escala en escala y aquí fue donde nos sorprendieron de que nos tomaron en cuenta, nos han tratado muy bien, son personas cariñosas, tan pendientes de nosotros, cualquier detallito, cualquier cosa con los niños. De verdad nos han sorprendido y estamos muy agradecidos con Dios y con ellos por prestarnos tanto apoyo. Que es difícil estar muy lejos de casa, no es lo mismo estar uno en su casa, con su familia, su gente, sus tradiciones, adaptarse a una nueva vida, una nueva persona, una nueva forma de ser a como nosotros somos. Pero en nombre de Dios nosotros no vamos a, somos personas luchadoras, guerreras, lo que queremos es una oportunidad de salir adelante, que nos brinden la oportunidad con nuestros hijos. Alrededor de 80 personas, entre niños y adultos, se beneficiaron con esa actividad. Las autoridades resaltaron el buen comportamiento de los ciudadanos venezolanos en Tuluá y expresaron por qué brindan acompañamiento a estos ciudadanos. De acuerdo a esto, hemos hecho unos balances, un censo donde hay personas pues, que lamentablemente se dedican a hechos de delincuenciales que han sido capturados, pero otras personas que necesitan ese apoyo por parte de la institución. Entonces, eso es como una actividad de solidaridad y de acompañamiento a ellos, porque hay unas personas que verdaderamente necesitan este apoyo por parte de las instituciones. Dentro de las políticas de esta institución está brindar apoyo a todo ciudadano que lo requiera, sin importar que sea colombiano o extranjero. De acuerdo a eso, venimos haciendo un trabajo con la Secretaría de Gobierno de cada uno de los municipios, donde tiene censados por intermedio también de las personerías, y se le está haciendo un acompañamiento a cada una de las actividades, también la parte de prevención y actividades que vienen del tema de salud. Los ciudadanos venezolanos han recibido ayudas de quienes residen en la Villa de Céspedes y las autoridades han llamado la atención para que mantengan la línea de la legalidad en este municipio. En el corregimiento de San Rafael se estableció una veeduría ciudadana para la pavimentación de la vía rural, cuyas obras comenzarán a ejecutarse en el mes de enero del 2019. Serán 4 kilómetros que se pavimentarán desde Puerto Frazadas hasta San Rafael, buscando reactivar la economía en ese sector, obra que se realizará con los recursos de las regalías. Por esto se establecerá una veeduría ciudadana. Es importante que las personas se empoderen de las obras que se están adelantando a nivel municipal, departamental y nacional, porque son recursos públicos y nosotros como ciudadanos también estamos llamados a ejercer ese derecho y ese deber que es de ser veedores ciudadanos. Se constituyó allá para hacer esa veeduría de esa obra, para que se garantice de que de verdad esa importante obra sea construida con los materiales que deben ser y dentro del término también establecido y que se haga en conjunto con la comunidad. La labor de la personería será de acompañamiento permanente a la veeduría. Pues específicamente de acompañar a los veedores, ¿no? Pues estamos hablando de personas de la zona rural que hay que irlos orientando y hay que irlos capacitando, irlos empoderando de ese tema de qué es hacer una veeduría, porque una vez hecha esta pavimentación llegarán muchas más obras. El municipio tiene allí presupuestado para el próximo año adelantar un aspetar, adelantar otra serie de obras que es importante que la comunidad haga la respectiva veeduría. Entonces, el trabajo del Ministerio Público, de nosotros como personería, con el doctor Rubén Darío Benítez, es precisamente brindarles ese acompañamiento técnico a las veedurías. Ya se adelantan obras preliminares y se espera que las demás obras comiencen el próximo mes de enero. El encargado de la Dependencia de Bienestar Social de Tuluá, Francisco Girón, entregó un balance de esta cartera en el año 2018. El funcionario calificó este año como positivo debido a las diferentes actividades y proyectos que se han desarrollado en beneficio de la comunidad tulueña. Hemos dado respuesta a la obligatoriedad de la ley en cada una de las poblaciones. Es conocido por la comunidad que hemos generado un proyecto exitoso en Colombia, como son los SIDAP, que en el momento en Tuluá hay 6 y el próximo año incursionaremos en Barragán para tener 7 y hacer presencia en la alta montaña. Es un proyecto Made in Tuluá,
La gente ha escuchado que tenemos Hogar de Paso creado para niños y niñas en situación de vulnerabilidad, tenemos la Casa Hogar de la Mujer, Casa Campesina, Hogar de Paso para habitantes de calle, los centros día, los ancianatos que se llaman Centros de Protección de Adulto Mayor ya están siendo financiados por el municipio, le hemos dado apertura al Parque de la Primera Infancia. Y creo que todo eso redunda en que le hemos cumplido primero a la ley y segundo a generar el cumplimiento de las políticas públicas en Tuluá. Trabajar con los habitantes de calle será uno de los objetivos de esta dependencia para el próximo año. Ha sido un tema complejo, difícil, porque además no tenemos la herramienta de obligar al habitante de calle a que acuda a los centros de protección o a los hogares de paso. No hemos encontrado, digamos, el camino. Estamos trabajando duro en diciembre para planear el próximo año y que ojalá pues las fuerzas vivas y quienes integremos digamos así que la estructura para trabajar en el tema, pues podamos organizarlo. Además, se busca construir espacios para la atención integral de la población afro y comunidad LGBTI. Para el próximo año tener la Casa del Pacífico para la población afro, que tenga un lugar de multiplicación de saberes, de su cultura, de sus costumbres, de sus raíces, y también implementar la Casa Diversa a la población LGTBI, que tengan también su sitio de operaciones, que esos sitios permitan presentar proyectos a nivel nacional e internacional, estructurar esas poblaciones, y un sueño también para la mujer tulueña y centroyecaucana, es que a pesar de que tenemos ya la casa acogida de la mujer y tenemos un CIAD para la mujer, queremos tener la oficina de la mujer en la zona noroccidental, proyecto que ya está siendo ajustado y presentaríamos el próximo año. En las políticas públicas de esta dependencia se trabajan en los aspectos como derechos, salud, educación y familia. El dólar bajó 0.31% y se vende a 3.198 pesos con 45 centavos. La unidad de valor real UVR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 54 centavos. El precio del café bajó 0.15% y se vende en los mercados internacionales a $99.25. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.55 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.46% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.659 pesos con 6 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero al regreso espere toda la información deportiva. Ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. ¿Está cansado de lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? ¡Sí! ¡Vive una experiencia y conviértete en un millonario por solo 5 mil pesitos! Apuestas con 5 números de 4 cifras y 2 loterías. Así le darás un cambio total a tu vida. ¡Chance millonario en Gana y Supergiros! Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Uno, va a haber
5.000 hombres de la policía, 400 de la policía de carreteras, 7.000 hombres del ejército, que es el Plan Diamante, y el de la policía Navidad Segura, y que van a estar en todos los sitios turísticos y en los sitios más donde más acuden personas en el Valle del Cauca. Y además vamos a realizar 45 puntos en los 14 corredores viales del departamento, donde van a estar la policía de carreteras, nuestros guardas de tránsito del departamento y pues por supuesto el ejército generando medidas de prevención. Vamos a tener 400 unidades de la Policía Nacional en las carreteras y 55 agentes de la Secretaría de Movilidad y Transporte, además de los cuerpos operativos de cada uno de los organismos de tránsito municipales que existen en el Valle del Cauca. Pero además de eso, también vamos a tener un acompañamiento permanente de 7.000 hombres del ejército que nos van a estar cuidando las vías. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bienvenidos a la más completa información deportiva. La Escuela Carlos Sarmiento Lora va dirigida a todos los niños y jóvenes cuyo interés es el de jugar al fútbol, contribuyendo con un equipo de profesionales idóneos en la formación integral de los jugadores aficionados, que serán luego promovidos al profesionalismo. El club deportivo se destaca a nivel nacional y aportando jugadores a los diferentes equipos del fútbol profesional colombiano. Durante este año se lograron varios objetivos, como la ampliación de las categorías. Bueno, continuamos fortaleciendo todo nuestro proceso deportivo, tanto en hombres como en mujeres. Hoy en día tenemos categorías nuevas, por ejemplo el caso de las niñas tenemos la categoría Gorriones. En el caso de los hombres tenemos la categoría Benjamines. Cada vez ampliamos más nuestro proceso, sobre todo desde la base. Y obviamente pues todo lo que ha sido la participación en los diferentes eventos, torneos, campeonatos en los que hemos podido, a los que hemos podido asistir. En este momento estamos todavía jugando lo que son las fases finales de la Liga Vallecaucana de Fútbol. Ya también se culminó con una muy buena participación en campeonatos nacionales, tanto masculino como femenino, incluso jugando por debajo de las edades. Hay varios clubes interesados en jugadores formados en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Y ya de estos casos hay varios concretados. Además dio a conocer los trabajos que se adelantan en las canchas de esta institución en Tuluá, esperando que próximamente se realice la reapertura de esta sede. Ya la grama está casi completa, casi compactada, se desarrolló el proceso, las tareas de encerramiento y vamos poco a poco adelantando. Estamos ahora a pasar a la etapa de camerinos y todo lo demás que se va presentando para poder dar un excelente servicio en Tuluá y seguir marcando esa diferencia y convirtiendo la escuela como prioridad en lo que son los aspectos deportivos del centro del Valle. Ser la mejor organización de formación deportiva con mayor cobertura nacional e internacional año tras año y brindando a todos los jugadores una excelente formación integral hacen parte de los proyectos del Club Deportivo Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Bueno, seguimos soñando con ser los más grandes de Colombia, con tener la mejor escuela, estar entre los mejores no solamente de Colombia, sino Suramérica y a nivel mundial. Ese es nuestro gran sueño. Afortunadamente tenemos el apoyo de toda nuestra directiva encabezados por la señora María Clara Naranjo, nuestro presidente Alberto José Los Ríos, el doctor Carlos Alberto Martínez y todas las personas que día a día trabajamos en pro de que la escuela sea más grande. La escuela además busca convertirse en una identidad promotora del cambio social y deportivo. Por su parte, los niños y niñas que integran la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora demostraron el gran amor que sienten hacia la camiseta de la institución que les ha visto crecer y realizar sus sueños.
Es un gran privilegio estar en la escuela Carlos Sarmiento Lora porque es una escuela grande en Colombia y les quiero decir que muchas gracias por todo lo que nos han brindado, por el gran apoyo que le han hecho al fútbol femenino, gracias por el detalle que hoy nos dieron y muchas bendiciones y muchas gracias a María Clara. Es un privilegio que en cualquier escuela no lo tiene y pues dale gracias a Dios por permitirnos estar aquí. No, que esa escuela es muy grande y es un privilegio estar acá, entrenar y ver a María Clara por segunda vez. Primero darle gracias a Dios porque estoy aquí en esta escuela y significa una familia más para mi vida. Pero nunca se te puede arrugar porque está loco, se la pone cualquiera. La selección Tuluá de judo sigue destacándose a nivel departamental y nacional. Durante este año fueron varias las competencias en las que se destacaron. El buen nivel se puede evidenciar en todas las categorías, desde las infantiles hasta las mayores. Esta última con representación de tulueños en un mundial. Un balance muy positivo, ya que con la selección Tuluá de judo logramos clasificar y obtener varios cupos a selección Valle. Este año se nos fue esquivo el cupo a selección Colombia con los infantiles, pero lo logramos con los deportistas junior y cadetes. Asistimos al campeonato mundial teniendo una buena representación de nuestro país, ganando un combate a nivel mundial que es algo histórico para un deportista tulueño. Primera vez se asiste a un evento mundial este año y esperamos seguir aportando con las categorías infantiles a lo que va a ser juegos departamentales y juegos nacionales. Los tulueños el próximo año participarán en varias competencias departamentales y nacionales. El próximo año está lleno de eventos, tenemos Juegos Deportivos Departamentales del Valle, tenemos Juegos Nacionales, tenemos Campeonato Panamericano, Suramericano, todo el ciclo olímpico. Esperamos participar y lograr ganar puntos para los deportistas del municipio. La selección Tuluá actualmente cuenta con una base de 40 yudocas, de los cuales saldrán los representantes para los Juegos Departamentales en Buenaventura. Bueno, estamos trabajando a doble jornada con una selección que viene con un proceso de hace 2 años. Esperamos culminar este proceso con éxito y aportar las medallas de oro que el municipio necesita. ¿Cuántos niños estarían preparando para esto? Bueno, en este momento tenemos una base de 40 deportistas en el Colegio Occidente, trabajando a doble jornada en periodo de vacaciones. Mañana trabajo físico en el gimnasio Ochoa y en la tarde trabajo técnico en el colegio con todo el apoyo de la rectora de la institución, Ana Francis Gómez, y con el apoyo de Indervalle, que está al tanto del proceso formativo que se lleva en el municipio. Y hasta aquí la información deportiva. Una pausa y ya regresamos. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios, Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda, Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos, estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Especial de Navidad 2018. Más de 10 razones para no perdértelo. Fernando Burbano. De esta botella hoy me bebí. Los Inquietos del Vallenato. ¿Y dónde está el amor? Luisito Muñoz. ¿Para qué llorar? Bien. Chocolo y los de la risa. De canela. Le dio fue clavo. De canela. Argemiro Caramillo. Pagué con lágrimas el error. John Jairo Pérez. El chiquito pa' cuando. Juan Carlos Hurtado el andariego. Sé que tengo seguros 2 días. Doctor Velázquez. Si te vuelvo a ver. Luis
Luis Miguel Fuentes. Alguien te va a hacer llorar. El Orejón. Tiro pa' Jamaica. Y muchos más. Esto es diciembre. Este 24 y 31 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, una realización de la cantina de Sergio Zapata y Teluro Producciones. Para los canales CNC, Rumba TV y TLN. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días. No olvides que una imprudencia en la vía puede acabar con tu vida. Respeta siempre las normas de tránsito y nunca conduzcas en estado de embriaguez. Recuerda que la seguridad vial está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Bienvenidos a Zona Rosa. Tuluá lo tiene todo para comprar y regalar en esta Navidad. Aquí les cuento algunos de los tips. Veamos. Más de 18.466 metros cuadrados de andenes con franjas táctiles y rampas son obras que le permiten a propios y visitantes disfrutar de la ciudad mientras hacen sus compras, un lujo que se dan pocas ciudades en el país. En Tuluá, usted encontrará una despejada calle Sarmiento con cientos de almacenes, donde puede además hallar desde artículos a 1.000 pesos para regalar en Navidad. También cuenta con centros comerciales como el Bicentenario Plaza, donde los comerciantes que habitualmente se encontraban en la calle Sarmiento ofrecen con plena comodidad lo mejor de su mercancía y a buenos precios. Además, por las compras en el comercio tulueño, podrá disfrutar del sorteo del Duende Regalón en Bicentenario Plaza el 5 de enero de 2019. Ropa, calzado, perfumes, juguetes, tecnología, muebles electrodomésticos y mucho más le esperan en Tuluá, a los mejores precios en esta vitrina comercial del Valle del Cauca, sin necesidad de movilizarse a Cali. Nuestros televidentes de CNC Teluro Producciones también están en sintonía en esta Navidad. Les presentamos algunos saludos navideños. Veamos. El mensaje de Navidad es que yo les doy que nosotros tenemos una sola vida nomás. No tenemos dos, una sola vida. Seamos corteses, como nos lo enseñaron anteriormente, con los ancianos, con los jóvenes, con los niños. Tengamos una Navidad porque apenas hay una sola Navidad en el año y quizás una sola Navidad en la vida de uno, porque ya para muchos se nos puede terminar esa Navidad. De modo que hagamos una Navidad de paz, de alegría, de amor. Colaborémosle al anciano, colaborémosle al niño, seamos corteses. Eso es mi mensaje de Navidad. Una feliz Navidad para todo Tuluá, para todo Colombia, que Dios derrame muchas bendiciones sobre todos nosotros y que por favor la gente que está echando veneno para los animalitos, no, que los animalitos también tienen derecho a la Navidad.
soy Flor Elisa Martínez y le pido a Dios por le pido a Dios que derrame muchas bendiciones sobre todos nosotros y que este feliz año sea lleno de felicidad para todos nosotros. Muchas bendiciones para nosotros y para ustedes también y para todo Colombia, el mundo entero. Derrame el Señor muchas bendiciones. Amén. En CNC Telur Producciones presentamos todas las noches a las 7:30 la transmisión de la novena de Aguinaldo. No se lo pierdan por ningún motivo. Telura Producciones acompaña a los tulueños a celebrar la Navidad. Desde diferentes puntos de la ciudad, cantamos junto con ellos los villancicos, la consideración para cada día, las oraciones a San José, María, el Niño y los tradicionales gozos. No se pierda la transmisión de las novenas cada noche desde las 7:30 p.m. en el canal 2 de Legón Telecomunicaciones y canal 99 de Telecable. De esta manera nos unimos a la celebración de una de las fechas más esperadas y queridas por todos en el año. Y desde ya, desde Telura Producciones, queremos desearles una feliz Navidad. Es todo por hoy en Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.teluroproducciones.com y www.cnctulua.tv. Hasta la próxima.